¿Qué onda, mi Adolfo? Buenas, buenas, buenas noches. Iniciando la semana y también iniciando los directos. Ayer descansamos, nos la pasamos a toda madre. Aunque la verdad no descansé ni madres porque me desvelé a lo pendejo como siempre. Muy bueno. Ayer quería hacer directo, fuera de coto. Quería hacer un poquito de directo, pero Me ganó la flojera, la verdad. Me puse a ver anime mejor. Caray, está tardando un chingo para iniciar esta madre, güey. No mames. ¿Qué onda, mi Juan? Saluditos, mi. Saluditos, mi Juan. ¿Cómo andamos? Bienvenidos, bienvenidos, gente. A ver. ¿Cuál es? Pura madre, gente, a ver. Ya viste que están saliendo cocas clonadas. Ah, sí, carnal. No, de hecho es vasito de manzanita. Hoy estamos tomando manzanita, carnal. No alcanzó para la coca. No es cierto. Encontré, bueno, aquí encontré un sidral Mundet. Pero de la que es dorada. La golden que le llaman. No, hombre. Sabe chulísima, no mames, sabe riquísima, hija de la verga. A ver, dice. No me cago con esa mamada. Vamos a poner traficante del terrar. Esta es la chida. Una buena ofrenda y nos vamos. Nos vamos, mi gente, nos vamos. Vámonos. Sí, la coca clonada, sí la he estado viendo, no mames. Pero no la he probado. Bueno, yo digo que no la he probado. Igual y no sé, igual y ya la probé. Pero como estoy pendejo, no distinguí ni una ni otra, pues. Nada más, lo único que sé que para distinguirlo, el envase es diferente. Nada más, pero ni perra idea para distinguirlo. Qué seriedad, bebé. Dice, igual está buena la manzanita. Y era ahora, no puedo ganar de Surf Biluxio. No mames. Mira, ya somos dos, carnal. Y era ahora, sí, se me hizo tarde, güey. Ayer quería hacer directo, pero la verdad me ganó la flojera. Dije, no, mejor mañanita. Dije, hoy voy a descansar. ¿Me creerás que en lugar de descansar me puse a ver series y me desvelé, güey? Me desvelé hasta las 2 de la mañana. Ponle. Pon tú que a la 1, güey. Me desvelé y me levanté temprano. Ah, dije, puta madre, mejor para qué descansé, mejor hubiera hecho directo. Ya tengo un sueño de la chingada, pa. Dice, nomás yo otra vez perdí el toque de Surbi y ya ando mejor de Killer. Dice,
Ahorita sí anda chido lo de Killer, pero lo más chido es que cuando ya no vas a poder campear, ¿no? Ya no vas a poder campear el gancho. Si sigues campeando el gancho, los Urbis se autoliberan. Eso es lo chido. Y si andan Urbis cerca, no se va a poder liberar luego. Se va a liberar un poquito después. Es un desvergue ahorita, ¿eh? Para la banda que anda cerca del centro, ¿cómo está yendo con el Popocatépetl? Anda recio ese pedo, ¿no? Y bueno. De hecho, esa es la nueva. Lo que se quiere implementar para el campeo de los ganchos. ¿Se va a armar la premade? Ah, perdón. Chiflido confirmador. A huevo. Oye, por cierto, a ti no te llega lo de Popocatépetl, pero sí. No, carnal. Llega en los límites de Oaxaca. Bueno, lo máximo que ha llegado las fumarolas, o así por decirlo, o la ceniza, es hasta por la cañada o la zona de norte de Oaxaca. Nada más. Los límites, pues, hasta ahí llega. No llega hasta acá al centro. No mames, estoy bien lejísimo. Para salir de Oaxaca tardas 4 horas, güey. 3 y llegando al límite de Oaxaca para Tehuacán es 1 hora, o sea, son duras 4 horas. Imagínate, y de aquí de Oaxaca a México son 6 horas de camino. Obviamente en burro, ¿no? Llegas en 6 horas. Ahora imagínate el vergasísimo, ¿no? Nada más llega a los límites de Oaxaca. Lo que estoy viendo es que a los poblanos está lloviendo macizo, ¿eh? Macizo, está lloviendo de ceniza. ¿Qué onda, mi tigre, güey? Es caguamita. No, no es caguamita, güey. Ojalá fuera, güey. Es ¿sabes cuál es? Es manzanita golden. Es de esa manzanita golden. ¡No, hombre! Está sabrosísima. Está dulcecita. Rica y chingona, güey. Si fuera caguama, estaría de lujo, pero no, no es, güey. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Por tocho? Órale, pues. ¿Qué pedo? ¡No mames! ¿Quién se desconectó? ¡Ah, madre! Yo quiero ir a Oaxaca. A lo mejor voy para el otro año en mis vacaciones. ¡Carnal! Bienvenido. Y más si vas a mi negocio, güey. Haces el gasto. Digo, no hay pedo. No, no es cierto. No. De hecho, si fuera caguamita, fuera más oscura, ¿no? Digo, si fuera caguamita. Pero no, no es caguamita, pa. Pero hagamos de cuenta que sí. Para verme bien, machote. Ganaste, papi. No me soy que chingón te está engañando porque estás tomando caguamita. No, carnal, quieren que pida yo una hamburguesa. Pero no es caguamita, güey. Ojalá fuera caguamita, no mames. Voy a intentarlo, a ver si jala. No, lo que pasa es que el patrón quiere una hamburguesa hawaiana. No, no, nada, nada más, ¿eh? Una hamburguesita hawaiana. Quiere que se la pida, dice. A ver, siento. Ajá. Ah. Su madre. Voy a dejar activas las notificaciones. Si oyen notificaciones en mi celular, gente, le escriben. ¡Güey! Ya llegó la hamburguesa así de. ¡A huevo! A ver, dice. No gané. Yo sé, yo sé, yo sé, papito. Mucha gente dijo, gente hija de su chingada, vamos a estar vendiendo la ceniza en bolsas. ¡A la verga! No se pasen de riata, no mames. Bueno, ¿a qué mexicano le mete a todo? Chingue su madre, ¿no? Simón, si llego a ir, te estaré cayendo esa huevo, esa es una victoria. Ese, su puta madre, no hablen de cerveza, gente. De caguamita, no, no hable, no hable, no. Gente, tengo una sed terrible. Es que ahorita está haciendo calor, gente. ¡A la madre! Y caen con madre las pinches. Caguamitas, dice. Mañana voy a San Luis.
todo pagado por la empresa una semana. ¡Oh, la verga! No, no a tirar barra. Dice, ¡oh, la verga! No hay pedo, pero se aprovecha, chingue su madre. Yo digo que unas 2-3 horas de break vas a tener, chica, huevo. Mames, Adolfo, te envidio, güey. A mí mi empresa no me paga pa ni una vacación, ni un día de vacaciones, güey. No mames. Una latita de Victoria. ¿Pero Victoria normal? O las nuevas Victorias, las que son como de michelada y todo eso, nomás que en lo personal casi no me gusta. No antojen, banda, no antojen. No son vacaciones, güey. ¿Y qué tiene? ¿A poco te da miedo chingarte una caguama después de desmadre? Gente, ahora sí, cambiamos pantallita. Ya, ahora sí, ya me acordé, culeros. Ajá. Oh. Ah, o sea que haciendo invisible. Invisiblation. A ver, a ver, a ver, a ver. Nada por aquí. ¿Dónde andan perros? Quiero verlos saltar. ¿Dónde están perros? Lo ojete que este güey cayó cerca del sótano, valió madre, güey. La verga. Se retuerce rico este güey, ¿eh? Pedro. Mamaste, mi reina. Casi lo lograba, casi lo lograba, gente. A buscarlos. Buena, 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 buena.
A ver, chingue su madre, ahí vamos. Modo serio, venda. ¡Ah, no llegó! No hay pedo. Nos regresamos al motor. Así lo sacan los perros, ¿eh? Oh, lo sacó. Qué buena. Al chile, qué chido. Lo vamos a festejar con un buen cuelgue. ¡Excelente, mi lío! No, es un chingán. Por acá debe de haber alguien más. Creo. Buena. Okay. Ahí vamos, chinga su madre, gente, sí llegamos. La verga. No sé por qué este caballito así les funciona chido y a mí no mames. Yo no me retuerzo tan como... O sea, mi personaje no se retuerce tanto como esta. Una. No mames, ¿no han ido por esa frijola? Vaya. A ver. Cámara. Miércoles, ¿para dónde se habrá pelado? A esta primera la cuelgo. Se retuercen bien hot. Se retuercen bien locas. Bueno. Puta madre, a este no sé si llegue. Voy a ver si acá hay acá un gancho. Nel pan, no sé si voy a llegar, eh.
¡Qué buena! ¡Qué buena la hicieron! Al chile, a este se nos muere. ¡Qué buena la hicieron estos vatos, eh! Este vatito se nos muere, eh. No hay pedo. Espero que se le quite el candado. Le metemos almuerita y adiós. Buena. Me apagaron la tele, ¿eh? Hostia. Coño, si llego. Es una mamada que no llegara yo, ¿eh? Buena. A esta la vi aquí. Salmuera. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, nena? Ven con papá. Qué chucha, ¿dónde se habrá ido a esconder? Oh, qué buena. ¿Se levantó solo el Ash o me lo levantaron? ¿Me lo levantaron? No, se levantó solo. Seguimos la sangre. ¿Dónde está? Gente, por favor, me avisan de la hamburguesa. Ok. A este lo puedo mementear, entonces. Aquí. Lo sabía. ¡Wey! Me equivoqué de zona, vale, pito. Acá está. Pendejo, abrí la misma. Ok. Ya la vi. Mamaste, mi reina. Bueno. Qué buena partida, gente. Lo bueno que al Ash, donde lo encontremos, mama, ¿eh? Buena. Buenísimo. Puta madre, para encontrar a este güey. Ahí está. ¡A huevo! Estuvo buena la partida, me gustó. ¿Qué pedo? Ah, ya. Ya lo maté.
Aguántenme. ¿Cómo la vieron, gente? Ok. Aguántenme un ratito. Voy a traer el pedido del patrón. No me tardo. Listo, gente. Perdónenme la vida. Ya fui. Ya entregué eso. El pedido del patrón. Pinche madre. Anda bien perro con la sobaca. Andaba, no mames. Y es que hay que darle con todo. Chingue su madre, güey. Si a mí me la meten, ¿por qué no he de hacer lo mismo? Deja que lo descuelgue y lo cuelgas. Eso, de esa persona que está jugando no es Luxion. El Luxion que yo conozco es Manco, güey. Lo sé. Ha crecido mucho este muchacho. Ahora sí, vámonos de Surby, gente. Vámonos de Surby, dice. Ahí hay Surby, ah, wey. Sí, pero siempre la primera partida es de Killer. Exacto, mi Adolfo. Exacto, pa. Ahora sí, vámonos, gente. Y no, estaba jugando. Este ocupé para una personalizada. ¿Cuál estaba ocupando? Ah, estoy ocupando a este. No sé, pero viene con la sobaco. Yo lo estoy ocupando, chingue su madre. Vale, bandita, voy a invitar a todos, Los que se unan, bienvenidos, carnales. Gente, no les voy a negar, no me van a creer esto, pero ahora soy importante. No es cierto. Tigre, papito, no vengas así porque me cito y me mojo. No lo van a creer, banda. La gente que he conocido es bien buen pedo, la neta. O sea, ¿cómo les puedo decir? Ustedes de entrada saben que soy manco. De entrada. ¿Cómo le puedo decir? Bueno, ¿cómo pueden? Bueno, saben que soy manquillo y todo el pedo.
¡Ay, la verga! El Edwin B. R. Ching, ¡que su madre! De entrada saben que soy manco, banda. Y ustedes, qué chido que lo aguanten, que digan, ¡nah, este güey! ¡Vale, verde! No, 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 chido, qué bueno que lo aguanten, gente. Que digan, ¡nah, no hay pedo! Pues este güey es manco, pero pues es buen pedo. O no sé, las imbecilidades que dicen me hacen reír y cosas así, ¿me entienden? Y digo yo, pues qué chingón, la neta. Este proyecto, pues poquito a poquito va creciendo, gente. Y la neta, me encanta. Me encanta que ustedes estén aquí, que se la pasen a toda madre, más bien dicho. La verdad. Vamos a llevarnos recambio. Y mamá, mamá, mamá. Ahí está. Vámonos derecho. Ya no alcancé a entrar. No mames, no, güey. Te ganó el Edwin BR. Ah, sí, cierto. ¿Aún estaba el Edwin? Ah, sí, cierto, ¿no? Y te mandé invitación, pa. Yo, por eso te dije, yo voy a invitarlos y el que entró, entró. Exacto, cuenta la persona, no la jugabilidad, la neta, vatos. Ya próximamente, si llego a la meta de las estrellas, me voy a poner chichis, gente. Me voy a poner chichis para que ya venga más gente, güey, así de... O sea, las de gordo no cuentan, pues. O sea, no les puedo poner algo así chido, pues. Dale. El tigre, ¿dónde es tigre? Este compa, este. A ver, aguanta. A ver, lo voy a cambiar. Este que están viendo ahí, me conoce en mi trabajo. ¿Qué onda, tigre? Papisto, no vengas así, güey, me prendo. Nomás dije hello. Bien Sabrina, dice. Buenas noches, papito. ¿Cómo estás, güey? Güey, ¿me extrañaron ayer o no? Sí, no mames. Según lo agarré para descansar, vato, me dormí bien tarde, güey. No mames. ¿Sí ando? La neta, vato. ¿No entró alguien, va? Creo que no. Creo que Blasco Witch no entró. ¿Qué onda, mi bichido? ¿Cómo estás, papi? ¿Qué onda? Ya me salí. Bueno, nos salimos. Vamos a salirnos. Regresen, gente. No entró Blasco Witch. ¿Ok? Voy a invitar a... Ah, está en sala de espera. A ver, aguante, bichido. ¿Entraste a la sala de espera o no, carnal? Vuelve a invitar. Ok. Ahí va. Sí, porque no. Dice el tigre muy bien, la neta. No entró alguien y qué chido. Hay tacos. Otra con melapela. Arre. Al final nos llevamos otras tres de la con melapela. Bueno. ¿Qué es su madre, güey? No he hecho... ¿Cómo se puede decir? No he hecho este... ¿Cómo dice Adolfo? Dice, ayer no puedes desgranar la mazorca porque no hiciste live. Papá. No pudo pulir, profe. No pudo. Hombre, no. Su puta madre, qué finos piropos, gente. Me los voy a aprender. No pude desgranar la mazorca. Otro, el tigre dice: no pude pulir el trofeo. ¿Qué otro? Digan. Échenme sus mejores piropos, gente. Chingue su madre. Sacar a pasear al ganso. Exacto, sacar a pasear al ganso, ¿eh? Manita de gato. Una manita de gato. Este. Sacarle callos a la mano, ¿me es esa? ¿Qué onda, Ángel? Hola. ¿Qué pasó, papito? ¿Cómo estás? Bienvenido, llegas tarde, carnal, ¿eh? Llegas tarde, güey. Llegas tarde, papi. Espera, se me bugueó el DVD. Falta lito al tipo ese. Ah, dice que se le bugueó, güey. Oh, shit.
Di uno de allá de tu zona, carnal. Edwin. Di uno ahí, ¿Verdad? ajá, di uno. Aparte de sacar a pasear al ganso, ¿cómo le dirías? Pero es que como yo soy de Colombia, acá son muy groseros. No hay pedo, tú Dilo, dilo. dilo. Dilo, tú dilo, pa. Espera, no sé cuál decir. Tú dilo. Qué O sea que tiene para elegir, vergüenza. pero di el más chido, di el más chido, carnal. Tú dilo, no hay pedo, no hay pedo. Si nos banean, nos vamos a la otra, chingue su madre, ¿o no, gente? Se mata. Sa huevo. Espérate, a ver si una menos grosera. ¿De qué están hablando? De pulir el ganso. Cabrón, es molir el ganso. Hay uno que dijo ahí que pa y que ayer me hiciste directo y no pude manosearme el trofeo. Qué bueno que dejarme. Desgranar la ¿Qué? mazorca. Pulir el trofeo. Ajá, pulir el A trofeo. eso Sacar a pasear a eso acá le el ganso. acá le dicen eso. Acá eso le dicen hacerse la paja, algo así. Oh, Dándole weo, paja. Pues también paja. es una clásica. La clásica sí, tiene razón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedes mi Blasco Witch? O entra el Eric. Y ahorita entras tú, carnal. Había una que Acariciar el es pitón. acariciar el pitón, sí es cierto. Es su madre, gente. Andamos bien puercos. ¿Manosear qué? Manosearse los bordes. También, también. Los Los bordes. mierda, qué cabrón. Dice el ángel, dice, Luxian, estoy tan enamorado de ti que dejaría darme cada hora para que perdieras calorías, hijo de A la la verga. virgen, su bicho madre. Se mamó, gente, no mames. Quiere que desaparezca esta pinche panza, güey. Es sagrada, papi. Si tú me la acaricias, güey, te da buena suerte, güey. La panza, no la cabeza, la panza, la panza. No mames. ¿Hasta dónde hemos llegado, gente? ¿Dónde hemos llegado, gente? ¿Qué diría ¿Qué diría? Chuchito, culeros? ¿Qué diría? Salúdame, Gordis. ¿Qué onda, mi Dan? ¿Cómo andamos? Mira, beso y beso en el yoyo, güey. Ahí está, güey. Ya sabes, güey. Bienvenido, papito. ¿Cómo estamos? No les quería contar, gente, pero este culero del Dan. Jugamos una perso, güey. No pasó ni un minuto de partida, güey. A los tres nos metió el chile, güey. Es un pinche killer cerdo el desgraciado. Pero humilde, güey. Humilde, güey. Como debe de ser, güey. Cierto, ya no sé si es cierto. Si no, ya no pudieras hacer el baile del menudo. Es importante, pa. Mil estrellas y hacemos el baile del menudo. Chun, chun, chun. Sí, güey, no mames, ese Dan, a la verga. Puso su mapa, güey, puso sus puercas, güey. A la mames, güey. Nos sembró macizo, güey. Ay, nos dejó tirados un rato, güey. Nos dejó que nos paráramos y todo el pedo, güey. Oh, shit, no entró Eric. Puta madre. No entró Eric, ¿no? Sí, entrando. ¿Sí? ¿Vas entrando? Espérate, por dentro, ¿no? Ah, no, se te desconectó Ahí el está. servidor. No, Ah, no, que no, la no. chinga. Vámonos, para afuera. No, entró el marihuano. El marihuano. Hey, estamos valiendo chetos, ¿eh? A ver. Es Ver. que. Alguien es de. Ah, Todos somos de perdón. Xbox, ¿no? Todos somos de Xbox, Ah, güey. pero a Edwin no lo tengo agregado y por eso no me deja. ¿Ya es que tiene el bug? Es que tiene el bug. Agrégalo, pa. Ya lo Ah, agregué. ya lo. Andaba pensando un tema. Un tema medio raro. ¿Qué onda, mi Josué? Salen unas personalizadas, padres. Güey, ya tengo miedo de las personalizadas, güey. Como que me llegan recuerdos de Vietnam, güey.
Neta, no, no, sí salen un, ahorita, pero sí, sí se arman. Ahorita se arman unas pinches persos, chingue su madre, güey. Su pinche madre, no, no puedo creer. Ay, el que, ¿se acuerdan del culo del Ricardo? No ha venido el perro. Pinche culo, no ha venido el güey, ¿eh? Me debe un memento el culero. Todos están yendo con sombrero, ¿no? ¿Eh? Menos yo, güey. Te dice el Dan, te voy a mear con la cazadora, güey. Tú me vas a atazurrar, güey. Ala, Es que ese güey, no mames, es bien cerdo con la cazadora. Mira, güey. Al chile, güey. Si se arma una perso, váyanse contra él con una caza, con su cazadora, güey. A su puta madre, ese güey. No respeta, no, 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 güey. O sea. Es puerco, pues, lo que se llama puerco, güey. Dice, me agregas B Luciferix para las persos. Sí, carnal. Yo soy manco, no hay pedo, pero vamos a jugar Hunter. Dice, no, no mames. Cazadora, güey, no, güey. Me metí una perso con el pinche culero del Dan. Este Dan, el Dan, este QR que está aquí. No mames, güey. Me metió la chiliza de mi vida, güey. Al chile, güey. Ni un minuto de partido había empezado y ya estábamos tirados todos, güey. Así de marrano es ese güey. Pero humilde, gente. Humilde, como debe de ser. No lo sé, Rick, parece falso. ¿Por qué, güey? No mames, si no es falso, güey. Es bueno, es bueno. Soy bueno, dice. Y la humildad, pa. Yo ando hablando bien de ti, tú sabes, con tus mamadas, güey. Cuando Humildad. alguien vaya con un killer, cuando alguien vaya con un killer así de distancia, nunca le tires el palé a la primera. No, Siempre sí. me pasa, güey. Siempre les tiro el palet y me da con el destral, güey. Vale, No, no se verga, la tires a la primera. A la cazadora le puedes dar un montón de vueltas en un solo loop. ¿no? Oh, sí. Y la está ahí parada. Y Vaya. siempre amagale la. Siempre amagale en una ventana y ya siempre te activa un destral ahí. Ya se me fue la humildad. Ya se me fue la Hijo humildad. de la verga. Se te va a ir otra Se cosa, te güey, va a ir hasta el otra cosa, fondo. güey. Qué puercos todos aquí. Perdón, carnal. Se lo merece el culero, No. güey. No hace Y falta como humildad como dice, al dios Luxian. como Pues al Dios exacto, Luciano. güey. Exacto, Yo me mía sobre los urbis hace rato y no güey. dije nada, güey. Ahorita le manda a Luciano un reporte a Facebook y le dice, váyanse a la mierda de aquí. Sí, es cierto, güey, no mames. Si no sabes, no sabe jugar, sirve, dice. ¿Quién, quién, 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 quién? No entendí, ahí no entendí, güey. Pero pregúntale a los destrales de mapa completo. Oh, también. Ven en la mapa de la. Ah, en este mapa de la cantina, güey. El hijo de la ñonga, güey, desde la otra puerta andaba aventando destrales y casi le tocan a la Zurbi que estaba abriendo en la puerta, güey. Neta, güey. Ay, qué güey, gasté mi sprint. Pero bueno, vamos a empezar. Arriba el América, dicen, te quiero mandar un saludo al Iván Santiago con toda humildad. Ah, son amiguitos. Mándaselo, pa. Ah, ¿en serio? Arriba el América, dicen. No me acuerdes. Son los mellizos. Tú eres americanista, ¿verdad? Sí. Dice americanistas comprar árbitros huevos. Tienen palé. Tienen palé. Espero es gastar el palé del chat. ¿Ya le palé en el chat? Cuidado, ahí queda. Creo que va a comenzar lo ya. No, no lo puedes tirar porque puso mierda eso. Levantó. Mátame. No tiene fuga. Tiene apretón de hierro. Pero agacho para adelante. Puta madre. Estaba chistoso para arriba el Oh. gordo ese. Pero del tigre, güey. Ahí donde O te pegó. del Ay, fútbol me madre. caga. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Estaba chistoso, la neta sí estaba chido, güey. La neta nomás. Ay, no ¡Huevos! digas mamadas, cómo me Ahí voy, gusta. ahí voy, ahí voy. Voy por el Edwin. Chimón, chimón, Que chimón. sale motor. Uy, está bien este perro. ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey!
Tigre, si puedes venir por mí. Qué bueno. Dale, dale, cúrate. No, espérate, va por ti. Cúrate. Sube Edwin y te cura de arriba, pues. Ya anda acá arriba. Oh, vale, ok. Déjame, te curo para que no te tumbe de una. Vale. Dice, me caga, pero ¿por qué? Cuenten por qué les caga el fútbol, güey, no mamen. Porque no saben jugar, eso. Me da por eso. A mí me gustan todos los deportes. Vamos a acabar este motor de bola. Y güey. ¿Te aguantas? Aguanto toda la que quieras, pa. Digo, mi carnal. Ah, la verdad, salió volando los chicos. Sí, güey, ¿sí lo viste? Sí. No digas no, mamá, Edwin. No, esta perra está campeando, men. Está ahí. Sí, neta. No la veo. Voy a entrar al segundo cuelgue. Aguanta. Mi madre. No hay pedo, me cuelga a mí. ¿Dónde? En el pallet está el Eric. El Edwin. No mames. ¡Corran! No mames, güey. Dice el Adolfo que está aburrido. Dice. No llega. Vámonos. No lo hubiesen descolgado. Ah, güey, le estamos regalando los pinches cuelgues. Chido. Bueno. ¿Te dejó Eri? ¿Dónde están por Crunch? No, aquí con Netwin. Vamos tras de los colgados. ¡Hula, verga! ¡La verga! ¡Ya llegué saltado, güey! ¡No mames! Espérate, yo creo que venía aquí. ¿Alguien se acerca? El Kiles está riendo, güey. Está cagando de nosotros, güey. ¡Qué pendejo! ¡Seas mamón, güey! ¡Pasa las papas, maníaco! ¡Ahí está, carnal! ¡Sírvete, no, papito! Se tienen que curar lo más rápido posible. ¡Vámonos, güey! Ven, Deadwing, vamos a curarnos acá, va. Anda arriba, pero va para abajo. Hay un totem de maleficio, pero no sé qué. Te curo, güey, para que la aguantes. Ahí viene. Cuidado, va a andar por el Shaq, Uy, se va por ti. ¿Quién anda por el Shaq? Anda atrás de la casita del lado del Shaq. Y si vienes aquí al main a curarme, donde está terminando el motor arriba. Ya, ahí, y si nos curamos ahí todos. No, Luxe, te sales por la frente. Arriba. Aguántale. No terminó el motor. Tírale la pala, chingas a madre. ¡Puta madre! ¡No lo tiró, güey! Va por ti. Ve el chamaco por ti, güey. Sí, hermano. Va otra vez. Hija de puta. Y se me trataba nada, Corre, voy por Luxia, Corre. No, ya no. Y ya me muero. Te la van a meter, dice. Güey, otra cosa que no sepa. Ay, qué palabrata, dice. Le va a pegar el motor, Quédate ahí, tigre, quédate ahí. Apago. No, ya te doy. Espera, me va a agarrar. Ah, lo cogí de espalda, qué perra. Toquen ese motor. Buena. Ya estoy aguanto. Primera partida, gente, no hay pedo. Va para arriba. Está esperando que caiga uno. Cuidado. Buena. Se fue a cualquier lado. Vete, Eric, vete.
No, ah, shit. Buena, buena, es todo. ¿Dónde hay otro motor? ¡Uy! ¡Qué buena, el Eric, el Eric, el Eric! Digo, el Edwin. No mames, si te la atoró, güey. A huevo. Bueno, empieza ese motor. ¿Dónde estás, tigre? ¿Dónde está el, el...? Está... El tanque del agua. ¡Güey, caíste ahí! ¡No mames! ¿Qué estás haciendo? Estoy cerca de donde está... ¿Edwin, ese de Shaq? Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí. No sé qué te toca, si es tierra embrujada, es mi culpa. Dale, dale. Estamos heridos, somos... Y mamá, está mi rey. Tira, 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 tira. Estamos heridos, no importa. Valió, ver. Mamá, más que. A ver, ya lo levantó, ya lo levantó. Donde cayó Erika, hay otro tótem, ¿eh? ¿Prendido? Sí, prendido. Ser, no mames, ya mamamos, ¿no? Tigre, va, va, va. No te vio, no te vio. La verga. La madre, corre un chingo, güey. ¿Cómo corre tan rápido? Corrió bien rápido, güey. Y el enfermo de Libra Gordis es la de Cáliz, dice. Ya le avisé. Quiero, te va por aquí, va por el tío. Sí, ya le avisé. ¿Qué tal piso sprint de acá arriba? No, meme. ¿Ya lo encontró? No, no lo canso. ¡A la verga! ¡No más! ¡Y cómo te la hizo! Te hizo todavía. ¡Ah, ah, ah! Me dice que no. Te hubieras alejado de ahí del gancho. Sí, me estoy alejando. Tenía bretón de hierro igual. Pero ya estaba sanada. Estás gulamita. Ah, no vio. Así te lo zafó. Sentí que corrió muy rápido ahí en ese coso. Ha de traer este. Lo que está sonando. ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! Me agarra vergazos. Es que sí. Me está haciendo un guau, ¿viste? ¡No, verga! Se los follaron gacho, carnal, la neta, sí, bien. La primera partida. Nos las dejaron caer completa, papito. Mira. El killer, el, si el killer la traía escondida, güey, la sacó así, güey. Papas. La primera no cuenta. Ya traía guardián de sangre. A ver qué traía. Me dijo donde me llevó lucha intensa, me hubiese salvado de mucho. Tierra embrujada, sí, cierto, apretón de hierro y guardián de sangre. Fíjate que a pesar de que le regalamos un buen de cuelgues, de como que tratamos de darle vuelta. Sí, neta, nomás sí. Faltó el motor. Uh-huh. Valió madre, de hecho. Dice Chequiles, se ponen a toma de la cámara. ¿Eh? De la cámara, ya sabes, posando, papi, que nos. Que nos las desvenuzó, eh. No, man. No se los voy a negar, pero qué buena metida de chile nos dieron, ¿eh? Ya ves. Eso no se ve ni en Brazers. De hecho. Al chile, güey, ex videos para la banda, güey.
A ver, autocuración. O sea, yo también. Otro recambio. ¿Cuándo actualizan el juego mañana? ¿Eh? ¿Mañana actualiza? ¿Hay actualización mañana? ¿Mañana? ¿Cómo creen? Mañana será la PTV. No sé. Pero para computadora nomás, ¿no? La PTV del mundo aquí ya. Para los de consola no nos quieren. No. Ah, Chile no, güey. Te toca su rara killer, Gordis, persecución de 10 generadores. A la verga. Pero no me has enseñado, culero, güey. La única vez que lo intentamos, güey, nos hiciste mierda en menos de un minuto, güey. Culero, güey. Aún me duele el chimuelo, güey, de tremenda pisada que nos pusiste, güey. Tigre. ¿Mate? Ayer probé las quesavirrias, pa. ¿Oh, sí? Uh-huh. Bueno, obviamente, ¿claro? Las que hacen aquí, pa. Ajá. Bien sabrosas, güey. La neta, güey. Zumba. Sí, güey. Pero en tu caldito así. No. ¿Que la sopes? No. No pedí consomé. Ajá, no pedí consomé. No, güey. ¿Por qué no, cabrón? Pues es que yo no me acordé. Una salsita. No me acordé, pa, lo siento. Dice la dieta. La dieta, sí es cierto, carnal. Chingue su madre la dieta, güey. Pero te soy sincero, le puse cebollita, cilantrito. Ay, papá, qué rico. Guacamole, la salsa, obviamente. Ay, no. ¿Cómo es que me haya en México? Todo es picante. Ya lo sean, no antojes, cállate. ¡Oh, chinga! Su puta madre. Me antojó el tigre, güey, el sábado, pa. En sí, serio. Todavía traigo. Se me salva la boca otra vez. Ching, todas las comidas ya son picantes en México. La mayoría. Bueno, creo. La mayoría. Es que mira, carnal. A mí me gusta comer mucho chile. Exacto. Nosotros como mexicanos somos. ¡Tigre! Nosotros como mexicanos somos muy dados a echarle picante a la comida, güey. O sea, a lo que pica. Imagínate, güey, una sopa de pasta. Una sopa caldosa, sí, pues, huevo. Con pollito. Le tienes que echar limón y salsa de ley, güey. Si no, no sabe. A huevo. La neta, no sabe. A todo, sí, güey. No sabe, no. Imagínate, güey, a estas. Imagínate, a estas, bueno, estas papas a las chips. Bueno, ahorita no puedo meterle salsa, güey. Porque si no, embarra el control, güey. Pero la neta, le echamos limón y salsa todavía, güey. Verdad. Loco. Se me hace babosa la boca, dice. Dime día y hora. Tú dime, carnal. Dime. Yo te invité a comer sucia y no quisiste. Claro, güey. Como me quedas aquí a 2 cuadras, o sea, no seas mamón, pinche dan, güey. Pero la neta, sí quiero ir a probar una birria. Oh, shit, es nurse. Oh, ok. Una enfermera. Oh, nunca había jugado con él. Snores. Sí, todo lo que tengas que comer tiene que traer algo picoso. Pero tiene mucho fin. Así me rebana las nalgas, güey. Por eso me quiero comer a Lucian. Aguántale unos 3 motores. Ahí se. 5 motores van a dar Lucian. Eso intento, pa. Se fue, me perdió. ¿Dónde nos vamos? Motor de los colgados. Arre. Tendría mañana. Pásale. Es que con el frío. Lindo. Sí. Pues no me gusta usarlo, güey, porque se te olvida esa madre. Es que traigo motito, güey, y para sabotear el gancho. Oh, aquí andan lupeando, güey. Entonces vámonos para allá, ¿no? ¡Ay, güey! Ahora sí me dio, güey. ¿O le damos, güey? Ahora sí vale verga, güey. Te lo puedes sabotear, yo te cubro un golpe. Corre. De otro lado. No me tocas esa madre. De otro lado.
No, güey, no, no mames. No mames, traigo eso fragelante, güey. No hay pedo, güey. No digas mamadas, tigre, wey, digo Eric. No. Yo pago, culón, dice. No lo descuelguen, no lo descuelguen, no lo descuelguen. No, 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 no. ¿Saldrá acá? No, no. Uy, yo no digo que no pagues, pa. Yo digo que para ir está cabrón. Ya, descuélgalo. Ya se me descolgaron, güey. Tiene gancho flagelante y se agarra. Ah, no seas mamón, güey. Botale ese gancho, eh. Botale ese gancho. Botale. No lo puedo sabotear, güey. ¿Cómo que no? ¡Hola! ¡Verga! Otra vez, güey. ¡Descuelguen al tigre! ¡Descuelguen al tigre! No sé, le quiero resetear, no sé. Estamos cagando. Bueno, yo hace el motor de video. ¿Pero no? Nunca hace falta el chile en la comida, papá. La neta sí, batón. Jamás va a hacer falta. Te rajaron la oreja, güey. Gacho, güey. Me hicieron más grande la raya del culo, güey. Que es lo más ojete. Uy, la fallé. Estoy vocación de enfermera tiene. Te curo. No, mentira, vete, aquí viene. Viene. Estoy haciendo motor aquí en donde está el tanque de agua. Buena. No sé quién fue, pero la chile, qué chido, güey. ¿Me curas, Eric? No, espérame. El Edwin la trae encima, ¿eh? Luxia, ven para acá. Ahí voy. Te curo. No, va por ti, güey. Primero vamos a sacar el motor, güey, no hay pedo. Curo. What the fuck, man. Me voy a meter hasta aquí. Que salga este motor. Truénalo, papi. Unos 20 de madera. Trueno. Vayan por él. Voy. Sale motor, pa. Está aguanta. Vámonos, güey. Vamos. Este es Lucio. Cuando me descuelgan, ya curaste porque estás en la última cuerda. Oh, sí, cierto, güey. Está conmigo. Ah, sí, mamón. ¡Huevos! ¡Ay, puta madre! Espérate, vamos a dejar que levante porque si no, se va a venir para acá. Espera. No, estamos curando, bola. Hay que curar el Edwin. No, al Edwin. No sé por qué se puso a curarse. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Ahí está. Para que Edwin vaya. Ahí va para allá, va para allá. Tiene vocación. No hay pedo. Vámonos. ¿Por qué me quedé atorado, güey? No mames, oye, güey, no me está dejando sabotear los ganchos, ¿por qué? Te juro. Sí, güey. ¿Sí traes la perk? Sí, güey. No, discúlpeme. No te preocupes, pa. Voy, vamos por el Eric. Aguántala, este tigre. El personaje mío tiene mucho culo. Sí, es cierto, güey. Por eso no lupeas chido, güey. Nos curamos de volada. Por eso no lupeas chido a su... ¡A la verga! No mames, está ahí devoradora, güey. Puta madre. No, ¿para qué te curas? ¿Tiene devoradora? Está ahí devoradora, Vamos a... La voy a buscar. De mierda. Ah, cabrón, ¿cómo no se tumbó? Ay, güey, le re. ¿Dónde está la devoradora? Huevos, ahora sí la tumbaron. Edwin, ¿vas por el tigre? Sí, yo, güey. No, ya no. Viene por abajo, pues no la aplico chido, güey. Bien por mí. Estoy buscando a esa madre, güey. Ah, no, se fue para otro lugar. Yo voy por ti. No mames, güey, se nos fue el Eric.
Cuarto gancho, cuarto gancho. ¿Al quinto nos puede mementear o qué pedo? Simón. Simón. ¿Ya lo buscaron ahí arriba? Ajá, ¿te acuerdas donde me bajaron Luxian? ¿Te había un tótem? Verga, ¿y por qué no pude tirar el pinche palet, güey? No lo pude tirar, güey. Ah, qué bueno. ¡Qué buena, güey! ¡Vámonos a la verga! Digo que yo tampoco puedo... ¿Podés sabotar ganchos? ¿Quién sabe por qué? ¿Sobre quién fue? Sobre nadie. Los está buscando. ¿Dónde dijiste que la encontré? Ya la encontré. Creo que lo está quitando un tigre. A ver si no trae la que sustituye el pinche totem. Sí, mamá. No, no trae. Uy, qué buena. Ahora sí, a reparar. Está ni para acá conmigo. No, está vale, con el... Me la comí, güey. Pero me mentí. No, mira, al menos alto, pues, no te me mentí. Al menos, güey. Ahí pasó el verde. Mierda, verde. No, ya mamé. Chisguetearon a Eric, la neta, sí. No, güey, que no es pisto, güey. Ojalá fuera pisto, güey. Es este, ¿cómo se llama? Es Sidran Mundet, güey, de la Golden, güey. Sabe bien, Javi, con madre esa madre, la de Chile, güey. Chisguetearon al Eric, güey. No mames, se lo cagaron al güey, al Eric, güey. No mames, me metí recio, güey. Fuck. No mames, no sé por qué se metió madre. Ay, ¿por qué no pasaste por un palé, mi amor? A nada. Creo que te vio, ya vio a Tigre, tíme lo que hay que ver. Digo que le des la escotilla. ¡La verga! Esta... ¿Toro no me vio? Creo que no. ¿No le vas a dar la escotilla? Está como que campeando a distancia. Pero no se escucha su red de terror, que juego de mierda. Y me la hizo bien, güey. No mames, no tiene nada. Valió, güey, sí es cierto, güey. Todavía que me va a regresar, güey. Pero ¿cómo puedo cancelar esa madre, güey? Yo no puedo. Ni yo, ¿verdad? Porque ajá, cuando quieres cancelarlo, pues tienes que tirarlo para abajo. ¡No mames! Valió madre. ¿Quién? Y la escotilla estaba cerca, güey. Güey, no traía ni vocación, güey. ¿No? Sí, traía barbacoa y chile. ¿Y cómo nos veía? Barbacoa y chile. Ah, oh, ya. Gacho torturador, güey. Qué rico. Ni pedo, la siguiente es la buena, güey. El grito, sí, güey. La neta grité. Sí, güey, grité como toda una loba, güey. No puedo. ¡Zum! De pronto llegan los soldados. Ah, no, ¿verdad? No, lo siento. ¿Por qué no me dejaba sabotear los ganchos? No sé, güey. No tenía la habilidad cargada, ¿verdad? Tenía la de sabotear. ¿Ajá? No, la perk de sabotear. Ah, seguro, porque ya la había utilizado, la utilizaste, ¿eh?
Ah, es porque lo utilizaste ahí en el gancho con Lucian, recorta. Sí, cierto, güey. A lo mejor te dio la col. Usar. Pero las si la, si la cancelas, igual se gasta. ¿Cómo? Sí. Si la usas, si la cancelas, así... igual se gasta. Pues yo en segundo la ocupé. Y según tiene recuperación de 7 segundos. Pero ya de ahí ya no pero la pude ocupar. Vale. Pero no, no pasó el tiempo, es. No, o sea, te digo, la primera vez lo intenté. Pero después el resto de la partida no me dejaba sabotear. No te bugueó, no, hombre. Imposible, ¿no? Imposible que se haya bugueado la perk. No sé, la siguiente es la buena. No mames, güey. Oiga, no, yo sí no hemos ganado ni una, güey. Solo llevamos dos partidas. Ahora sí viene la buena. Si perdemos la que sigue, perdemos la que sigue, nos vamos todos con melapela, güey, en la que nos jodas partida, güey. Va. Órale, pues. Güey, pues, ganamos una contra Pinhead y el ángel se logró ir contra la comerciante, güey. Estuvo buenísima esa partida. No, ¿qué dijo? Qué buena. La de Pinhead estuvo fenomenal, gente. No, no, me falta hacerle clip con todos con melapela. Espérenme. Ay. Otra más agüita. Creo que se me trabó. Vale, a ver. Llévame la pela y un botiquín. ¿O te lleva el chumo con Spring? No, me sacó, güey. No me deja, no me carga. No, está ahí. ¿Sí, te aparece que está ahí, ahí en la partida? Sí, sí. Estás ahí en la cosa. ¿Estás ahí en la partida tú? No, está no, como está que bugueado. Bugueado. Sí, no, entonces no, está bugueado. Y me cae la rey. Ah, 92. No vamos 45. A entrar, Ya les metí un random, ¿no? No. Estás tú ahí, tu nombre. Está tu Micaela con un botín. Es que si entran, los va a sacar porque no va a desconectar. No saca. No, vamos a entrar, se va a quedar bugueado. ¿Qué le ha pasado eso? ¿O no crees que entre y lo saque a mitad de la partida? No, si no entraste, no. Si no hay nadie, no. No, no vas a entrar. Ah, listo, gente. ¡Ah! Oigan, una preguntota. Ustedes, Bueno, me han dicho, ¿cuál es su cheve favorita? Su caguama favorita. No tomo. Consejos, Victoria, pa. Oh, no, en serio, no tomo. ¿No tomas? No. Pero Dr. Pepper. ¿Cero alcohol? ¿Cero alcohol? ¿En serio cero alcohol? ¿Cómo? No, nada, no tomo nada. Cerveza, no alcohol. ¿Desde cuándo, carnal? Güey, tengo toda mi vida. ¿Pero qué juraste o qué? No le encuentro sabor a esa madre. No me gusta. Pero sí bebes. No, sí, pero pues sí, no, antes cuando estaban a high school, sí, mm-hmm. Echaban unas birrias, ¿verdad? Pero nunca me gustó así como que, ay, que se mata bien rica o para ponerme pedo, ¿eh? ¡Ganamos, güey! Se desconectó alguien, güey. Sí, pues, se desconectó el Edwin. No, fue todo Eric, fui yo. ¿Ah, sí? ¿Y ahora por qué? Mira, íbamos contra un trampero, güey. Intervención corrupta, muerte de Franklin. Apretón de hierro, agitación. No estás ahí.
De hecho, yo cuando era morro, tomaba demasiada Victoria. Demasiada. ¿Demasiada qué? Victoria. Ah. Oh. ¿Y el Eric? Oye, ¿no estás, Eric? Sí, güey. Estoy aquí en el menú. Ya te la mandé de todos modos. Permítame. Sí. Demasiada victoria, la verdad. Era el pan de cada día la victoria. Ok, Adolfo dice Nel. No les da pena, dice no, carnal, todavía no. Pura corona, dice. A la madre. Ok. Adolfo dice que es Team Corona. Eric es Team Victoria. Yo, como era borracho de clase A, le entraba todo, güey, a la verga. O decirles que una vez probé alcohol de caña, güey. No alcohol 96, pero alcohol de caña, güey. ¿De caña? Sí. Ya cuando no había lana, pues. ¿La caña es azúcar, no? No. El alcohol, alcohol. Sí, por así decirlo, pero era alcohol de caña. Bueno, así decía el envase, güey. Igual y era gasolina esa madre, pero no mames. Nos dio una serena peda que al día siguiente me dolía como el corazón. Así feo, la verdad. Me dolía el corazón. Neta, me dolía el corazón, gente. ¿Quién falta? Ay, perdón. No es cierto, mi tigre. No es cierto, papito. No, pero fuera de relajo, sí. Ay, discúlpeme. Probé, al alcohol de caña lo mezclamos con Pepsi. O sea, éramos pobres. Pues por la pinche azúcar, ¿no? La neta, güey, no mames, güey. Pero sí, no sé. Te dolió el corazón. Sí, me dolió el corazón, güey, al día siguiente. Pero no mames, qué señora peda me aventé, güey, ese día. No mames. ¿Cómo se llama el otro? El Tonayan. ¿Lo han probado? ¿Lo han probado? Simón. Neta que sí, pinche Eric. Sí. No mames. Yo no. Con las aguas locas. Ah, diferente, pero así puro. Ah, no. Muchos dicen que esa madre te deja ciego, güey. No, yo la verdad no lo sé. Probé aguas locas. No sé. Pero de vodka. Ese oso negro, güey. No mames. ¿Cómo pateaba? ¿Cómo pateaba el oso negro, güey? La neta, güey. Es decir, que las aguas mágicas. Te decía eso. Lo digo en la rosa Guadalupe. Aguas mágicas. El sábado dice Adolfo. El sábado estuve pisteando pura barrilito, dicen. Están mamalonas para lo que no quieran empedarse tan rápido. Las barrilitos antes eran conocidas como las pico de oro. Para los que no sepan. ¿Vale? Dice el Tonayan. ¿Las qué? Las pico de oro se llamaban antes. El barrilito. El Tonayan con aguas locas también lo he probado cuando estaba en la uni y no había tanto dinero. La neta. Lo mismo me pasó con el alcohol de caña. Ya no había lana para la peda, pero queríamos seguir tragando. Pues alcohol de caña, pa. No te miento, tigre. 80 varos el litro, güey. Un litrote, güey, de puro alcohol de caña. Y una Pepsi, güey. Nada más nos quedaban como 120 pesos. Con ese terminamos full, güey. ¿Vodka escuché bien? Sí, o sea, el oso negro es vodka. ¿Quién no lo conoce, sí o no, gente? No me van a dejar mentir. Pero, ¿eh? No. Entonces, ahorita, tigre, ya no bebes. ¿Dónde? Ya no bebes, tigre. Sí, pues no es que la neta a mí nunca me gustó esa madre, no le encuentro un chiste de morrillo, no es como que ya. No es como que si dije yo quiero ser borracho o me gusta tomar, ¿sí me entiendes? Como uh-huh. Entiendo, carnal.
Es que uno empieza así que no, pues vamos a de fiesta y ando pisteando, no, y no me gustó. ¿Tú, Eric, si bebes todavía? Sí. Sí, o sea, no muy seguido, pero sí. Adolfo sí es pedote, dicen. Edwin, ¿tú tomas en Edwin, ¿tú tomas? tu país? ¿Mm? Sí, tomas. Sí, pero tu trago de que tú me estás nombrando allá, ni los conozco. De Bueno, aguas mágicas, eso nunca. ¿qué tomas tú? ¿Qué tomas aguas tú? milagrosas. Hay de todo. Usted, allá hay ese trago Medellín. Trago Medellín. Black and White, tampoco. Black and White, sí, lo Aguardiente, conozco. tampoco. El aguardiente, a la Aguardiente. madre. Al Black and White le dicen perro con perro. ¿Sabes cuál es? No. Ese es el Black and White. Dicen. ¿Perro con perro? Aguardiente, Medellín, El de aguardiente, todo pues lo que se venga. ¿Pero qué es? ¿Alcohol o cerveza? Trago corto. Oh, son Uno tragos, son solo tragos, son trago tragos. corto. Acá lo conocemos como shot, Un ¿no? shot. ¡Ey! Sí, Sí, trago shots. corto. Sí, está. Yo Yo no he pisado, pues, pero sí te conozco varias Mira, está la El cerveza shot, ya. shot, shot. ¿Quién es? ¿Ahí También viene? ya vio que quiere. Carnales. Vengan, carnales, le doy un shot de tequila. Ajá. No, tequila. De Uf. tequila. Tequila. Nunca lo he probado. Sabe rico, Sabe sabiéndolo rico. combinar, sabe muy rico. En mi país no hay de ese, por eso nunca lo probé. No me digas que es uno de Porque este no es sigilo, de güey. sigilo. Parece. Por eso en Boca y que lo están mirando tanto. Pues nosotros estamos abajo. Puta madre, Mano, qué siempre esa maldito. pinche El estrategia. Jus. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, madre mía, es una bruja. No mames, soy un grande. Gancho, ¿Qué flagelante, es? Ah, qué vámonos. Vámonos, chingada, vámonos, tigre, madre. vámonos, vámonos, vámonos. Voy a venir para acá. Tiene su vagón chetadísimo de cuando pisas una trampa no te aturde y no suena. ¿No te avisa? No te avisa. Úchala. No, por eso me asusté. Aguanta, 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 corta. Deja que termine este motor. Está muy ¿Quién roto, o sea. es? Igual La que la bruja. bruja. Hay bruja. De una que Oh, lo. pinche bruja. Ese, de una que la pise, de una Está se marcando aquí, reporta desde un se oye. balcón. Ya voy, aguanta, aguanta, aguanta. Alguien va por él, ¿no, verdad? No. Hay dos ahí abajo, Ya pero no quiero. bien. Ok, voy, voy yo, voy yo. Voy a ¡Qué gastar vieja strip. madre, güey! Le pega el motor. ¿Ustedes qué hacen? ¿Por qué no me saltan si voy a entrar? Aquí hay trampa ahí, ¿eh? Porque estamos abajo, A mi güey. derecha hay Estamos trampa. abajo, A mi derecha. oh, me vas a entrar. Segundo, cuelgue. ¡Ah, se No regresa! No mames. mames. Sí, por eso nos fuimos. No, es que ya entró el segundo cuelgue, güey. ¿Pero qué Las están pidas haciendo como ustedes allá en monedas. el centro? Es que está trampeando a la huella de abajo. ¿Cómo logramos quitarla a esa? Tienes que Nada ir más pa. agachado. ¡Ah, no mames! ¿De dónde salió? Es que no te avisa No te avisa las trampas. ¿Dónde estás, tigre? Te curo, te curo, te curo. No, ya yo Pero estoy no en la vayas para mía, acá, vayas güey, para vente para acá. acá. Güey, no Te seas vas a topar al mamón. killer. Puso trampa aquí enfrente de mí, eh. Ya valió madre, si ya estoy en un cuelga ya. Puso trampa en el motor, güey. No te quiero que estáis. Ya sabes, ni por mí, Y... ven agachado. Agáchate. Amarilla. Échate, Cúrate, cúrate, cúrate. échate. Este video está caminando de cuadrado. La madre, güey. No cura de golpe. Está ahí, cerca. No mames, güey. Güey, ya valió el Edwin. Dice. Pura agüita de limón, unas azulitos. Ah, sí. Me quitó todo de mí, Todo lo de mí. tiene mordida Uy, tigre, se fue atrás sí, de ti, güey. pero me lo Tigre, quitó tigre, todo. tigre. Va atrás de ti, güey.
Valió mal. Abajo de la casa. No de la escuela, de la casa. Ay, aquí está. Dice, hubo una época en la uni que nos íbamos a pistear 3 veces a la semana. A la verga. No te miento, en la uni en la que iba yo acá. Valió madre. En la que iba yo acá abajo. Cerca de mi casa. Ay, ¿te dejó? Sí, va por el Eric. Digo, por el tigre. Vente agachado cuando llegas aquí, güey. Sí, vato. Ya, a partir de ahí vete agachado. Tiene que quitar la trampa obligatoria porque lo... Sí. ¿Cómo la quito? ¿Agachado? ¿Cómo la quito? ¿Agachado? Vamos, ya ves. Ay, maldita. Se teletransporta. En vez de cómo se teletransporta. Uy, se la comió. Tigre, corre, 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 que ahí viene, viene atrás de mí, güey. ¿Me perdió? ¿Me perdió, me perdió, me perdió? Viene, viene, viene. Váyanse, 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 váyanse. Váyanse, 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 váyanse. Va atrás de ti, tigre. Verde, güey. Las épocas que valían oro, la neta, sí, carnal. Deslumbrado. Espero no me vea, güey. Cúrate, Luxa. Voy, 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 voy. Está marcando, está marcando, está marcando. ¿Se va? Dice, llegábamos a echarnos un pasto en algunas clases para ir a pistear. A la ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sobres. Y. ¡No! No mames. ¡No! Valió, güey. Te va a dar trampilla, vete, Eric. ¿Se va? No, güey. Te había trampa ahí, güey. Qué buena es esta bruja, ¿eh? Me está metiendo el pito, me es machín, güey. Lo más urgente es que dejó mudo al tigre, güey, no mames. Llegó. No, qué mal pedo, ¿eh? Qué mala partida, ahora sí. Ah, me lleva a lo mejor por el final. Gancho torturador. Deslumbrante. Deslumbrante. Muerte de Franklin. Ah, llevaba cadenas oxidadas. Iba recio, ¿no? Sí, güey. Se mega mamó, gente. No. Lástima. ¿Qué puedo decir, gente? ¡Nos la metieron! Vale, 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 vale. Gacho. No mames, nos dieron una chinga. Pero señora chinga, no mamadas, gente. Vamos a vámonos. A ver. ¿Qué dicen? ¿Una partida con Melapela o qué? Va, va, va. La siguiente es la buena, dice. La neta, sí, espero que sí, güey. Adiós, te oiga, pa. Ese fue el tigre. Ese fue el tigre, sí, es cierto. Ángelo. A
ver. No, no está el ángel, güey. No sé qué pasó con el tigre, güey. Dice, ah, qué, güey. Tengo que hablar mal para que les vaya bien. Pues sí, güey, nos está echando la pura salpa. Dice Roxana, Leonardo Mulato, Javi Gaime. No, pues no, pues no sé quiénes si quieren unir. A ver, yo me voy con la pela, a ver qué pedo. ¿Vale? Ya me pongo listo. Ah, pero me lo voy a poner igual. Va, va. Voy a cambiar las percas. Tenacidad servirá, sí, ¿no? Usa temple del hombre, no lo tengo, pa. No lo tengo, viejo. Temple del hombre, come la pela. Sería genial, ¿no? Pues no. De hecho. Ah, me está troleando el culero, qué hijo de la ñonga, güey. Llévate un botiquín. Un culero, tú también, güey, qué mierda son, güey. Que se lleve mejor autocuración, ya digo. Yo creo que autocuración sería genial, güey. Oye, llévate chumbo con spring y agilidad. Ándale, con bueno, caída equilibrada. Qué culero, güey. Oye, te quebrantable, güey, también. No me digan. Los de su chingada madre, güey. Mira, yo voy a llevarme la pela, vínculo y líder. Va a salir bien, fochados en la siguiente partida. Espero que sí. Sí, cierto, pinche Dan. ¿Por qué no entras, culero? Para a ver una con melapela, a ver si es cierto. Ah, no, ese te la dejé ir, güey. La neta, sí, güey, con todo y bolas, güey. Mierda, güey. Voy a llevarme resiliencia. Yo ya voy recio, ¿eh? Ah, yo no sabía, ¿eh? Que resiliencia todavía tenía 9% de cuando va a saltar la ventana. ¿Cómo? Que te da 9% de velocidad cuando salta. O sea que agilidad ya no sirve, entonces. No, no. O sea, pensé que lo habían quitado. Yo por eso no lo utilizaba. Dice 9% de velocidad adicional al reparar reparaciones, sabotaje, curaciones, rescates, saltos, purificaciones o bendiciones de tótem. Soy Shen, estoy en grupo ya. Soy Shen. Ah, Shen Steven, sí es cierto. Pinche, güey, no mames, tú que dejarías nombre como si fueran calzones, güey. A ver, una con melapela. No, güey, ayer nos tocó. Ah, no, el sábado nos tocó con melapela una partida con Myers Ninja, güey. No, no las dejó caer, güey. Qué poca madre, gente. Oh, my God. A ver. Espero que nos salga una partida super épica después de esto, ¿eh? Yo digo espero, ¿eh? Ok.
Yo no sé por qué me llevo lámparas y la neta no la ocupo, güey. Te la cambio. Va. Tengo una caja con 32 carga y un coso. Una caja con cosas rojas, con algo en rojo. Puras cosas rotas, dice. Ok. No, gente. ¿Qué otra? Ah. Ah, qué rico. Pantalla Bros 2017, canal. Gracias por recordarme, canalito. Pinche Ángel ni está, ni nos está viendo el culero, güey. Se pasa de ñonga, güey. Ya que cargue, ya. Vemos qué pedo, gente. Ya tardó, gente. Ya tardó un poquito, ¿no? Igual y... Ah, ya. ¡Qué bueno! Ya nunca me he ido con la pela. Güey, no me pasa nada, güey. No mames. Al contrario, qué perro susto te pone esta madre, güey. ¡Uy! ¡Quítate, quítate! ¡Ghostface! No es cierto. Es Myers. Está ahí arriba, güey. ¿En dónde? Ajá, está cargando el poder, dice. Vino, Edwin, no se lo cargues, esa es mierda, güey. Toma el poder, toma todo lo que quieras. No, Edwin, no seas culero, güey, no mames. Yo no sé por qué. Ahí viene. ¿Quién está? Conmigo, güey, estamos en la parte de afuera. ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos a poder. ¿Con quién está? No mames, está reptada. Truen y truen el motor esta morra, güey. Está conmigo. Buena, Edwin, buena. Confiemos en ti, pa. Y lo primero que les dije, güey, va a venir un pinche Myers, güey. Puta madre, siempre nos toca un Myers con esta madre, güey. Termino matado. Sí, güey. Puta candado, güey. ¿Con quién está? Con Edwin, güey. O sea que está pollo, ¿eh? Está pollo. No. Lucian, ¿para qué habla? Lo siento, pa. ¡Wey, Eric! Ay, se me paró, güey. Ahí voy. Quítate. Oh, man, un poquito. Date para Edwin. Un poquitito más. Quita sea. Por un pelín. Vámonos, güey. Cámara, pay, cúrame. Sí, güey, en corto. Voy a subir. ¿Sigue contigo, Edwin? No. Tiene la gate. Tiene la gate. Tiene juguete, por cierto. Ah, sí, es cierto. Y la verno, güey. Atrás de mí. No, no lo traigas para acá, a ver. ¡A
la verga, güey, qué rápido es este perro, güey. No, está al revés, güey. Ah, está detrás, güey. Verde, güey. Bueno, ya me voy a dormir, Lucien. Cuídate, bebito, fifiu. Gracias, papito. Cuídate, papito. Descansa, sueña lindo. Pinche besote, pa. Va por ustedes, ¿eh? Necesito mi tote. ¿Dónde está mi tote? Viene por papi. Ay, maldito, tiene para tapar los tótems. Uy, tiene. Te curo, güey, te curo. Hola, venga. Rápido. Ah, mira, es mi tótem, güey, es mi tótem. ¿Ah, es tuyo? Sí, güey. ¿Este? ¿No estoy yo? No. ¿Estás por fuera? Ajá, aquí está. Ah, sí, güey. Ah, con el mío no me deja. A ver, ¿dónde es el mío? ¿Dónde te colgó el Queen? En el lobby, ¿verdad? Obvio. Valió madre, gente. Está valiendo madre este pedo, güey. Ay, maldita sea. No, güey, me salió aquí de frente. Acá está tu tótem, güey, acá está tu tótem. Me muero. Yo sé que no, yo sé que no, yo sé que no. Nunca te he pedido nada. Ah, qué buena. ¿Qué haces, Luxen? Nada más molestando a este güey. Es que el Edwin ya se muere, güey. Vete, Edwin, te fuiste, ¿verdad? No seas mamón, güey. A ver, te curo, te curo. ¿Eh? Es que tienes hueá con la comida, man. ¿Linterna? Oye, estaba ese puto. Vámonos, güey, vámonos a la verga de acá. Voy allá arriba a la biblioteca, güey. Pero hoy no me salga de frente, güey. No mames, güey. Se vino por nosotros. Yo le he quitado el tótem. No sé por qué me volvió a salir. Es que tiene ese de volverlo a colocar. Ah, no mames. Mamó este pedo, gente. Y se vino por nosotros los que teníamos me la pela, güey. Sí. No, y es que el juguete nos contrarrestó todo. Gacho, güey. Ni pedo. El único que no tiene juguete es Luis siempre. No, sí, güey, ya lo quité. Ahorita te lo vuelvo a colocar. Verde. Es que tiene un addon que te lo puedes volver a colocar el tótem. A ver. Estoy sacando motor, gente, ¿eh? Anda con la Kate. Bueno, no hay pedo. Ahí ya si le pega. No, no hay tanta bronca, güey. Ella resiste dos putazos. Oh, qué buena. Estoy sacando motor, ¿eh? Estoy sacando motor. Huevos. Es que tiene juega con la comida, o sea, perra. Pero ya no lo puede llamar más porque ya te mató a Eric. ¿Dónde están? Acá arriba. Te lo vas a tapar de frente. Linterna. Uy, pues qué lástima. Me voy a la ñonga yo, güey. No, ya te vio, güey.
Ah, no. O sea, la está patrullando, güey. Obvio. Mira, le hicimos 4 motores a pesar de todo. Vamos a mover con Merapera o con Cos. Si no hubiera traído juguetes, yo creo que sí lo hacíamos. No, de tu... ¿Qué mapa de mierda nos tocó? Voy a... No, no, no creo levantarla, ¿eh? Descolgarla, descolgarla. Ah, la está patrullando, güey. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No. Creo que ya se fue. ¿Me arriesgo? No, güey, ahí sigue. Ahí sigue, la está patrullando el culero, güey. Ya, que se mate la culera, güey. No va a poder. No, no quiere, güey. Dale que se muera, a ver por trampilla. Yo creo que sí. Bueno, lo voy a intentar, güey, porque la chile no creo, güey. La trampilla busca la en el centro del mapa. O abajo, ¿fuera? ¿No? O acá abajo. O en el shack. En el shack, güey. En el shack también la puede buscar. ¿Cuál es el shack? Güey, aquí no sé cuál es el shack. Pues no hay, güey. No hay cómo. Ay, cuídense a la verga, culeros, güey. Se muere. O igual le puedes esperar a que agarre la trampilla y de ahí en la puerta, güey, tienes resiliencia. Güey, ahí viene. Quédate en la puerta. Ah, quédate en la puerta, mejor, güey. Tienes resiliencia. Pero no corre. Lo abres más rápido. Yo digo que merita la puerta, te quedes. El killer tingas. Corre. El killer tingas es una apuesta. Si va a la otra puerta, te va. Su puta madre, gente. Tengo miedo, el pinche corazón me está latiendo horrible. Acercándose. El peligro viene ya. Y para llorar, no es el tiempo ahora. Turururú. Ahí te sale de frente y te tira. ¿Te imaginas? Me río, man. ¡Ay, hijo de su puta madre! Ahí viene. ¡Ahí venía el puto, güey! Digo, el cabrón. A ver qué traía. Dada de tornero. De tornero, de tormento. Fijón sin salida. Ah, mira, traía por la luz. Con razón, güey. Y el maleficio que dijiste tú. Homenaje. Ah, acechar nada más. Mira, podía matar, güey. Y le hizo su herido, güey. No, ¡oh, su pinche madre, güey! Pensé que me moría, güey. La resiliencia ayudó un chingo, la neta, ¿eh? Pues no está tan mal, la no. Que te llevaste. ¿Otra o qué? Pues yo creo que sí, ¿no? Pero hay que poner la de la granja, ¿no? Órale, ¿es más grande? La de la granja, para escondernos entre los maizales. Ok, ¿es la finca Macmillan? ¿Tú lo tienes? ¿No? ¿Es la finca Macmillan o cuál es? No me acuerdo, creo. Entonces no lo tengo, güey. ¿Cómo se llama el mapa de la granja? ¿Te acuerdas, Edwin? ¿Te acuerdas, Edwin? Ah. ¿El mapa de la granja cómo se llama? ¿Hormon? No. No.
Granja Conwin. Es que no tengo resiliencia. ¿Es esa? Ajá, Granja Conwin. Vale, entonces nos llevamos. Me la suda. Me la pela. Obviamente resiliencia. Tenacidad. Voy a poner, demuestra lo que vales. Pero ya tiene resiliencia, ¿no? Ah, sí, es cierto. Voy a poner voluntad de hierro para que no escuche mis quejidos. Voluntad de hierro, tienes toda la razón, bro. Los gemidos. Bueno, ya estoy listo, güey. Me voy a llevar... otra vez linterna. Le voy a hacer a la mamada. El Lucian cuando apunta con la linterna, la apunta para arriba. La apunto al cielo, güey, sí es cierto, no mames. Güey, no mames, la apunto al cielo y ando viendo arañas en el techo, güey. La neta, güey, estoy manco, gente, no mames. Ya con linterna es difícil porque tienes que coger el timing que puedas hacer para que le suelte. Oigan, preguntona. Cuando apuntas nada más así normal, ¿el personaje apunta directo a la cara o no? No. Tienes que apuntarle tú. Verde. Es que tengo la... muy sensible la vista por eso. No, pero si tú tienes medida tu cámara... Tú nomás te colocas así el sitio del personaje y apuntas y tú vas a saber que ahí es la cara. Como si fuera un killeras, como si fueras con el arponero. Te colocas ahí y de una apunta y ya. Oh, no lo sabía. Y también tiene que ser un timing... como quien dice, perfecto, para que lo pueda soltar. Porque si lo cegas antes, no lo suelta. Ah, o sea que no es cegar por cegar a lo pendejo. Ajá. No. Cuando se le echen el hombro es cuando ya le empiezas a aventar el flashazo. Si lo cegas así por cegarlo, no lo suelta. Pega cegado normal. No. Es como el palé. El palé tiene que tirarlo en el momento exacto. Oh, ya. ¿Qué pensaste? ¿Que el mundo estaba lleno de mariposas? ¿No tienes hija, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ey, ey, ey. Tranquila, pequeña. Eres perfecta. No te yo creo que, por ejemplo, tienes muy, ¿cómo se llama? Pues, controles. ¿Cómo? O sea, veo que te mueves mucho. Deberías de bajar la sensibilidad. Tengo altísima la sensibilidad. Pues por eso. Según yo, que para que salgan los 360 mejor. Según yo, güey. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con los 360. Valiendo más. Según yo. O sea, ustedes no tienen la sensibilidad alta. Yo la tengo donde pueda controlar más o menos yo. Donde yo me sienta cómodo, ahí donde la tengo. Oh, ya. Yo valiendo madre, güey. Yo la tengo hasta el tope. Según, porque así salen los 360 más fáciles, güey. Según yo, güey. Y no me salen, güey. Que más, lo más ojete, güey, la neta. No me salen, güey. No mames, qué mamada. Es que si vas a un 360 y vas a hacerlo hacia la izquierda, tiene que ir al joystick derecho. El joystick derecho hacia la derecha. Como que contrario, ¿no? Al inverso. Pero si la verdad ya es muy raro que a un tío le hagas un 360. Ya, yo los hago contra la pared para que a veces me salgan. Si no me sale ni modo. No mames.
Ah, huevo, nos dio mapa. Ah, ándale. Es la draga. Tomara, papi, acá hay un motor, mira. Yo voy a hacer este. La vida tiene que estar diciendo estos mierdas, ¿qué? ¿Muy tryhard o qué? Le voy a decir, pues yo ya me fui contra un Mayer, sé culera, le voy a decir. Tú solo, ¿sí? Viene, ¿eh? Está volando allá. Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ay, ay, 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 ay! Valió verga, güey. Al menos sale uno, pues. Nos tocó el peor mapa de la granja, ¿eh? Porque no hay nada alrededor. ¿Me cuelga? ¿Se teletransportó? No mames, ¿cómo? No mames. ¡Qué buen vergazo te acomodó, pinche Eric! Vámonos, güey. Cúrame, 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 cúrame. No me cargues, no me cargues, no me cargues, no me cargues, no me cargues. Hijo de perro. Ven, güey, ven, ven. ¿Hacia dónde se fue, Eric? Viene, viene, viene. ¿Mandé? ¡Vámonos! ¡Eric! ¡Eric! No, ¡Eric! ¡Eric! ¡Ay, Dios! ¡Una mierda! ¿Eh? Güey, ¿qué te... O sea, ponemos más pachido y nos toca uno que le ponga a restar. ¡Verde, güey! Nos tocó el peor mapa. Y te levanta a ti. ¡Güey! Mejor me va a levantar a mí que hija de puta. Digo, de... ¡Puerca! ¡Pinche vieja panzona, güey! ¡No mames! A mí me va a meter el chile, güey. ¿Te levantaste, Twin? Y yo me levanté. Buena, güey. Buena, buena, buena. En corto te curo, Sí, güey. Güey, mi motor estaba nada, güey. Tú te emprendió fuego ahí. Este, mira. ¿Cuál es tu motor? Acá, acá, acá. Ah. Uy, sí, a nada. Lo pateó, güey. A nada. No mames, Jackson. No, güey, no fui, güey. ¡Hola! Verga, ahí viene. Está conmigo. Genial, güey. ¿Sigue contigo? Avísame cuando te dé. ¿Sigue contigo, Eric? Sí. Creo que te dejó, ¿eh? Hey, Lucian, ¿para cuándo un Fall Guys? ¿Fall Guys? ¿Cuál es el Fall Guys? El de los cositos. Ah, sí me vio el maldito. El de los... ¿Cuál era ese? El de... ¡A la bestia, güey! No, animalitos pequeños. ¡Ah, el Fall Guys! El de las botarguitas. ¿Otro es el juguete, güey? No, eso es devorador. Ah, ya me morí, güey. A mí sí me cuelga el hijo de su pinche madre, güey. Ya se murió Luz. Qué puerca, güey. Maldita cerda bastarda, güey. A mí sí me mató, güey. ¿Dónde está? No está ahí. No te quería, Luz. Al chile no, güey.
Ven para acá, pinche chamaco sin amor, dice. Hay cosas muy sencillas. Güey, tres hijos de la luz, creo, porque no lo pudiste cegar bien. No, creo, sí, lo cegué. Vete la taquilla. Sigue con Edwin. Mira. ¿Eres tú, Eric, o Edwin? No, es Edwin. ¿Eres Edwin? Cómo me encanta cuando lupea ese de pinche Edwin, ¿eh? ¡A la verga! ¡Que truenen los motores a la verga, güey! ¡Huevos! Se va por la Jill, güey. Déjalo, que se vaya por la Jill, güey. No tiene ni. Nada más. No tiene ningún cuelgue, güey. Corre. Estoy recargando Spring. ¿Qué le pegó a la Jill, eh? ¿Dónde estás, Eric? Ayúdate. Eric, ¿dónde estás? Ayúdate. Estoy aquí donde está el check, más para el fondo. Güey. Creo que ya es. ¿Ya he visto? No. No. La Jill está donde están los pinches puercos colgados, eh. Luxian, ¿ya se mueve? Guíalo. Ok, este... Para que venga conmigo. Ok. No, güey, no. Ni veo, güey. ¿No das? No. Corre de ahí. Ahí va la guila, ahí va. Corre. Y ya lo vi, es que tengo... Ah, para no malgastar el sprint. Mira, la taquilla. Termino motor. Dale, terminalo. Lleva adrenalina, papá. Huevos. ¿Está contigo o no? Sí, güey, está con ese güey, no mames. Descuelga la otra frijola, güey. Ah, no mames, va a caer el Eric. No. Va a caer, le tengo fe. Verde, güey. Pa'l sótano, padrino. Descuelga esa pinche. Debe tirar el palé. Descuelga esa pedorra, güey. La única que me puede salvar es la Aida, tú no puedes. No me cambies. Sí, cierto, cúrala, güey. Ya se vino para acá, güey. La verga, güey. Bien a la. Creo que se va a venir de una para acá. ¡Cari, tío! ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡No mames! No te preocupes. Aida, cura la capa. Yo lo voy a curar. ¡Güey! ¡Va sobre ustedes! Va para allá. Después ya, mi amor. ¿Dónde está? Mira, se va a cualquier lado. Va sobre la Jill. Descuélgase, güey. ¡Váyanse! Vámonos para otra puerta. Ya arreglaron mi spray. Estaba la otra puerta. ¿Sigues a oscuras, Eric? Maldita idea. No veo nada. Ni yo, güey. Acá está. Abrilas. Cierra los casilleros, güey. Uy, ¿quién? Hija de puta, acá está, güey. Va sobre Eric. Ábrela, güey. No, güey, yo estoy en la puerta. Digo, Edwin. Ya me morí. ¿Me voy? Vete. ¿Cómo desearía tener lucha intensa? Dice que tenía el personaje recargado. Ni vayas por la otra, güey. La neta, no, mami. Ahí va, güey.
hago en game. Ah, se pinche, ¿no? Estuvo buena la partida, no les voy a negar, ¿eh? Sí, la neta. ¿Dónde no tuviste un megapedo, güey? Ah, mira, llevaba depuradora. Era para allá de Chile. Carnicero, güey, ni la ocupó, güey. No, pero te quiero decir que me la pela. Valió más. A mí sí se me dejó ir como gordo en tobogán, ¿eh? No respetó la culera, güey. Ni pedo, gente. ¿Pues qué le hiciste? Nada, güey. ¿O qué no le hice, no? Ándale. Bueno, gente. Yo hasta aquí la dejo, gente. Cuídense. Ya son las, ¿qué? 11:30 y mañana hay que chambear. Mañana hay que trabajar, no mames. Arre, arre. Maldita vida, nos hizo pobres, gente. Cuídense, gente. Nos vemos mañanita. Descansen. Gracias al Edwin, al Tigre, a Eric, que estuvieron aquí, gente. Estuvieron jugando muy, 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 muy intenso. Unas pinches partidas con Melapela. Estuvieron buenas. Por poco le ganábamos a... No, le ganamos a Mayer. Le ganamos a Mayer porque yo me fui. Yo sí me valió madre, yo me fui. Pero cuídense, gente. Nos vemos mañanita. Descansen. Es que la pasen chingón. Que se la pasen perrón chingón. Gracias a todos por compartir, por esos comentarios y esos likes, gente. Sin ustedes no seríamos ni madre, gente. Cuídense, nos estamos viendo mañanita. Adiós. Adiósín.